Bienvenidos a este, su canal, Repúblicos TV. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Panorama Político por Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hoy, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. 9:00 p.m. donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Franceschi. Aquí estamos esperando a Fernando Codo, que en cualquier momento se nos une a la transmisión. Los invitamos a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, por supuesto, de esta casa, de la del doctor Alberto Franceschi González, de Fernando Godo 1% y en Atranca Limpia también. Y por supuesto, síganos en Twitter, Getter, TikTok, Instagram, en todas las redes sociales. Nos consiguen como Repúblicos TV. Activen por favor la campana, la opción todos, para que cada vez que los productores suban contenido, las plataformas les alerte. Y desde este momento, regálenos por favor de ese like, esa manito arriba, y compartan estos contenidos si son de su agrado en redes sociales con familia y amigos. Necesitamos de ustedes para que estos mensajes lleguen a más y a más patriotas. Muy buenas noches, mi doctor, ¿cómo está? Buenas noches, Johanna, ¿cómo le ha ido? Pues muy bien, doctor. Muy bien dentro de lo que cabe en todo el desastre mundial que hay. Pero bueno, mientras llega Fernando Godo, vamos a empezar con Argentina, doctor. ¿Sí? Empecemos con Argentina, que está bastante convulsionada. No quiero decir mucho porque el video, mejor dicho, no debo decir más nada. El video es bastante larguito, pero sí es necesario, perdón, sí es necesario para poner... Fiscal... Diego Luciani. Perdón, a las personas que no tengan contexto sobre el tema Argentina, entonces vamos a compartir justamente el video que es un tanto largo. Fiscal Diego Luciani. Aparte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 55, 173, inciso 7, en función de artículo 174, inciso 5, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Cristina Fernández de Kirchner, ¿hablas de interceptaciones ilegales? Hola, ¿podés hablar? El 27 de enero tengo un comentario. Sí, ¿a dónde te puedo llamar? Estoy en Estados Unidos, le dice Caputo. Esta es una conversación con López. A ese teléfono, ¿tenés algún fijo que te llame? No, escucha todo el país. ¿Estás en tu oficina? No, escucha todo el país, dice. No, todo el país seguro que no lo escuchaba. Lo escuchaba la AFI y por eso no quería hablar, seguro. Cristina Fernández de Kirchner confiesa que su exesposo Néstor tuvo acuerdos corruptos con empresarios. Lo escuchaba recién, el otro día, lo escuchaba al fiscal Luciani decir, ¿por qué iba un empresario? Y mencionó a Sebastián Eskenazi, que iba a Olivos. Sí, Sebastián Eskenazi iba a Olivos. ¿Saben quién iba a Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica. Fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. De cualquier manera. Cristina Fernández de Kirchner. Lo volvería a hacer 20 veces 20. Te
años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal... Alberto Fernández versus Alberto Fernández. 2015. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Alberto Fernández versus Alberto Fernández. 2022. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani... Lo que le pasó a Nisman, miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, bueno, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo. Yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, asombrosa. Y yo todavía aspiro a que la justicia reencauce esta situación. Procuraduría y Corte Suprema dan apoyo institucional y refuerzo de seguridad a magistrados como fiscales. Laura de Rosa informa. Hashtag Argentina. Tras las declaraciones de ayer de Alberto Fernández, el procurador Casal citó de urgencia a los fiscales Luciani y Mola para brindarles apoyo institucional, todos esperando que ese apoyo institucional incluya la protección física. The Freedom Post informa, hashtag Latinoamérica, refuerzan seguridad de los jueces del tribunal que juzga a Cristina Fernández de Kirchner. Fiscal Luciani le responde a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, abro comillas, aclara, cierro comillas. Dijo el fiscal Luciani, es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda la ciudadanía. Y el presidente Alberto Fernández, como es costumbre, no pudo sostener sus dichos, vean, ni siquiera 12 horas. Culpó a los periodistas por la interpretación y dijo que no dijo lo que dijo, valga el juego de palabras. Hay una tergiversación, planteó esta mañana el presidente. Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. Aparece involucrado, aparece el nombre de Nisman, porque fue parte de la pregunta, y fue parte de la pregunta concreta. No tiene miedo que le pase lo mismo que le pasó a Nisman. Y la verdad fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté, ¿qué quiere ver Nisman en todo esto? Mi respuesta también pone en crisis un relato del medio en el que estuve, de TN y de muchos otros sectores del periodismo, que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Desde España, Pablo Iglesias menciona golpe financiero, mediático y judicial.
Ni un paso atrás, Cristina Fernández de Kirchner. Abro comillas, presidentes, cierro comillas. Alberto Fernández, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce, en declaración conjunta de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner por considerarse injustificable la persecución judicial de quien no ha cometido ninguno de los delitos que se le atribuyen. Y desde los Estados Unidos de América, el senador republicano Ted Cruz insta a imponer sanciones a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mis estimados, así que así están las cosas en Argentina. Cuenta. Ajá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Godo. No, ¿qué opinas tú, Godo, esto? Un pequeño accidente, pero todo está bien. ¿Qué opinas tú de todo esto? No, no estaba oyendo, acabo de entrar. Ah, ya. Acabo de sentarme aquí. Bueno, estoy obligado entonces a hablar yo adelante. Mira, esta Cristina Fernández es tan inocente como Chávez o como Maduro, de lo que se le impute. Entonces, las clientelas pagadas del chavismo, del madurismo y de la Kirchner siempre dirán lo contrario, que esa es una santa mujer que le han levantado un falso testimonio, que no, ella fue correctísima, no es una ladrona, insisto. La tipa se robó, según las pruebas del fiscal este Emiliano, más de $1,000 millones. Más de $1,000 millones. De manera que pareciera que en Argentina hay algo que hay que constatar primero antes que cualquier otro país, que es la independencia del Poder Judicial. ¿Cuánto le va a durar? Bien, lo que dure la intención de los kirchneristas de aguantarse, que viene dura la mano contra ellos, que van a soportar o van a tener que soportar cárcel y proscripción. Eso no es cualquier cosa que lo que quieren condenarle. Es a prisión 12 años y a proscripción perpetua. Es decir, no puede estar en política más nunca mientras viva. Eso es tan o más grave que los propios 12 años de cárcel. Además de devolver los reales, que no sé cómo va a ser, porque esos reales están bastante repartidos ya entre todos los favoritos y sus familiares, etcétera, etcétera. Lo concreto es que la llamada obra pública en Argentina son los contratos de construcción de obra. Eso se daban a dedo, y a dedo se cobraban comisiones, y a dedo se aumentaban las costas de esos contratos hasta convertir a los favorecidos en magnates de la construcción. No era solo por las ganancias reales, sino por las que le fabricaba la señora Cristina para rajuñar también del propio contratista. De manera que, ¿a dónde estamos? Estamos ante un hecho descomunalmente cierto de la gran corrupción del poder chavista argentino, del poder kirchnerista, y que la división de poderes permite, más la beligerancia de los medios de comunicación social. Ahí la TN que hablan es la Televisión de la Nación, el principal diario argentino, que por la vía de ese portal mediático ha sido siempre una tribuna excepcional para, digamos, manejar verdades ante el público argentino. De manera que Argentina está entrando aceleradamente en una crisis política. Por la quinta parte de esto se hubiesen dado golpes de Estado a favor de Cristina o contra Cristina en el pasado. Pero ahora han decidido, desde hace algún tiempo, que las instituciones, pero lleguen al colmo del desgaste o al colmo de
de lo que puedan estirar sus capacidades para ser canal de solución, para que se obliguen estos a dar una solución electoral o institucional a las crisis. Recuerden ustedes que hubo un año, ya voy a explicar por qué sucedió esto, en que hubo 5 o 6 presidentes en cuestión de 6 meses. Caían y caían y caían hasta quedó un tal Duhalde que quedó allí como 3-4 años y entonces se emparejaron las cosas y volvieron a la calma las instituciones y desde entonces han inventado toda clase de recursos legales para hacer casi que como obligatoria las primarias y las anteprimarias que vayan seleccionando un liderazgo tanto en el kirchnerismo como en la derecha para fortalecer. Ha surgido un invitado, esta vez un invitado indeseable, que es el amigo Milei, Javier Milei, que es un liberal, ultraliberal, que plantea que toda esa casta política debe ser desconocida y echada del poder nacional, ¿cómo se llama? Cerrado el Banco Central, dolarizar la economía e ir inmediatamente a una purga gigantesca de la clase política. Yo creo que el que puede terminar purgado es el amigo Milei, que lo van a sacar del juego cualquier día de esto. Ojalá que no. Porque esa es la prueba de resistencia de las instituciones. Si son capaces de elegir presidente a un Javier Milei, que no crean que es disparatado. Estaba allí una figurita, digamos, marginal de la política y ya va segundo en las encuestas para presidente. Ahora bien, ¿dónde viene todo esto? Esto viene de lejos, 1982. Yo estaba entonces en Argentina y puedo hablar con fidelidad de estas cosas. Y la guerra de Malvinas se llevó por delante la independencia argentina, por supuesto, a la que le obligaron a aceptar el dictado de la potencia inglesa a manos de la Thatcher, que les reventó la maquinaria militar con la anuencia y el apoyo de la administración. No sé quién estaba allí, pero era el general Hay, era el secretario de Estado, ya ni recuerdo cuál era el presidente. ¿Tú recuerdas esa administración de 1982? Era Reagan. Era Reagan. ¿82? Sí. Sí. Bien. Reventaron a la Kirchner, reventaron a Argentina y las Fuerzas Armadas fueron casi disueltas. Yo recuerdo en los meses posteriores a la Guerra de Malvinas, que los soldados no tenían ni para comer en los cuarteles y los mandaban a sus casas a cenar o a hacer una comida en sus casas. Les reventaron todos los presupuestos militares y pararon todas las fábricas de armamento y la Fuerza Armada quedó en un estado de absoluta e inclemente, digamos, no persecución, pero sí de hecho, pues una persecución de eliminarle todos los, no solo los privilegios, el derecho a existir prácticamente. No podía, por ejemplo, ni desfilar. Si desfilaban, les caían a piedra. Entonces optaron por no desfilar más nunca. Bien. Poco a poco han ido recuperando su lugar y ya otra vez está algo dignificado el ejercicio de la carrera militar. Pero eso no les ha llevado a ser árbitro de nada, porque las Fuerzas Armadas se negaron a sí mismas desde aquella derrota que se permitieron en las Malvinas, a partir de una aventura que fue la aventura de Galtieri y de la ausencia total de América Hispánica a apoyar el esfuerzo de guerra argentina, esa guerra significó sencillamente que se ajustó el orden mundial a los dictados de los intereses del imperio norteamericano y del imperio, sobre todo inglés. No es, ¿cómo se llama? No es ninguna y novedad, nosotros sufrimos América Hispánica desde 1810-18, en particular la creciente invasión de las propuestas de Inglaterra para meterse en este continente. Y lograron no solo sobrevivir a aquella vieja fuerza del Imperio Inglés que rivalizaba con España el control de América, sino que luego, incluso después de la derrota que implicó para ellos la independencia norteamericana, Inglaterra siguió siendo una especie entonces de fuerza auxiliar. Después de la Primera Guerra,
que fue, digamos, su último intento de tener un papel protagónico en la dialéctica de imperio a nivel mundial. Desde la Primera Guerra a esta parte, y sobre todo después de la Segunda Guerra, pasó a segundo plano y los intereses hegemónicos de las capitales imperiales se deciden en los Estados Unidos hasta hoy. Y si hoy está algo claro en lo de la dialéctica que cubre la guerra de Ucrania y todos los pleitos con China, con Rusia, etcétera, es que definitivamente sigue la sociedad norteamericana siendo la rectora, más bien los intereses de la gran dirección de la oligarquía financiera norteamericana, la gran doctora de los asuntos mundiales. Esto no es ningún análisis izquierdista ni nada, esto es una constatación de hechos. El que quiera ahora cambiar los hechos, poner el burro delante de la carreta, bueno, es un problema suyo. Pero yo no tengo problema en defender incondicionalmente la hegemonía norteamericana de la mano de Trump, por ejemplo, a querer defender este mamotreto del Partido Demócrata, cómplice con todas las hegemonías locales de toda clase de imperios secundarios, que bueno, Estados Unidos encuentra en ellos un apoyo y tal. Pero el problema era Argentina. Y Argentina está hoy a los albores de un estallido social provocado por la Kirchner y provocado por los intereses que llevan a la hecatombe del Estado argentino y a la sustitución por un gobierno que alguien deberá ejercer. Alguien. Y seguramente, bueno, habrá madurado la situación para desalojar a la Kirchner y a los locos estos peronistas hipercorruptos que han estado influenciando los últimos años en Argentina, o se permiten por primera vez ir a un gobierno decente en las próximas elecciones, porque este Fernández es apenas un pelele allí al servicio de Cristina, que dice una cosa hoy, mañana la contraria, con tal de defender pues los intereses del clan de peronista, ultraizquierdista peronista, más que ultraizquierdista, de hipercorruptos, que están asociados a todo el llamado Club de Puebla, del antiguo Acuerdo de Sao Paulo, del Plan de Sao Paulo, que es el izquierdismo procubano en toda América. Entonces, ¿y al cual se ha afiliado? Pues los Clinton y los Obama y los, ¿cómo se llama? Y los de Biden en esta hora de ocaso del Partido Demócrata Norteamericano. Todos esos fenómenos están ligados. Y hay pues sobradas razones para seguir creyendo que los Kirchner no están solos, no están definitivamente liquidados, porque hoy por hoy nada menos que toda América Hispánica está en manos de gente parecida. Hoy por hoy la propia España está en manos, y hoy por hoy toda Europa está bajo la égida de las necesidades del gobierno Biden. Es decir, hay una situación de sombra general para la comprensión de este tipo de crisis, y de este tipo de crisis no se sale sin una fuerza intrínseca a la propia sociedad argentina, por si quiere, digamos, depurarse y emanciparse y poner fuerza de un nuevo orden, igual que en Brasil, o esta última, digamos, coletazo del izquierdismo, se lleva también a la derecha argentina, reimplanta el kirchnerismo a fondo con lo que puede hacer la ambigüedad de Fernández, y también se lleva en los cachos al propio Bolsonaro en Brasil. Ya eso es otro cuento, veremos en el futuro. Hay dos cosas que yo quisiera apuntar rápido de Kirchner. Se animó. Primero, en Cuba, todos los días ahora salen en la prensa artículos defendiéndola a ella, diariamente. Ya eso te tiene que dejar una imagen. O sea, todo el sistema que han hecho, la injusticia, cómo la están acusando injustamente, de ella y de Lula. Parece un mano a mano la prensa cubana en estos días con eso. Otra cosa que quería decir, fíjense hasta dónde llega la corrupción de esta mujer moral, que esta mujer fue una de las que cogieron para ir a Cuba y con el asunto de Chávez, que hasta el día de hoy no sabemos cuándo Chávez murió. Y ella fue una de las que se prestó para dar la imagen de que Chávez estaba en Cuba y que estaba vivo, de que lo había visto, de que había hablado con él, cuando nadie había visto a Chávez, ni nadie podía decir que Chávez estaba vivo. Pero ella sí, ella lo vio y ella lo dijo. Y creo, y en el caso
de Fidel, incluso cuando, porque Fidel pasó por lo mismo, incluso ella se prestó para que le tiraran fotos en esas visitas, tanto para dar fe de su comunicación con Chávez y de su comunicación con Fidel en momentos que tú no sabías ni dónde estaba Chávez ni dónde estaba Fidel. Así que ahí tienen una pequeña, aparte de todo lo demás que se puede decir de ella, ¿no? Otra muestra de lo que esa mujer es capaz de hacer. A nosotros nos costó 14.000 millones de dólares que le hizo Chávez un solo cheque para pagar. No voy a decir que se los regaló, se los prestó, y lo que no supimos es cómo se habrá recuperado algo de aquello, porque era para esos enjuagues de la deuda externa argentina, ¿no? Terminaron licuados, devueltos, nadie sabe. Por eso ya pagó el favor de esa manera, por eso ya pagó el favor de esa manera. Si tienes que decir que Chávez está vivo, pues hay que decir que está vivo y hay que verlo, hay que tirarse fotos. Es una mafia, pero bueno. Ya eso lo sabemos. Entonces, mire, el hecho que les hablé sobre la Fuerza Armada, eso es un elemento mayor, que nadie lo trae a colación, porque es que se da como un hecho, no sé, como lógico y necesario. No, mi amigo, Argentina tiene una tradición de beligerancia de la Fuerza Armada que le fue liquidado por la Guerra de Malvinas, a la que destrozaron en esa guerra y quedó inutilizada para volver a meter su nariz en política argentina. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir que una fuerza decisiva como la Fuerza Armada de ese país vuelvan a la acción? Difícilmente puede hablarse de eso, porque esta es una historia de muy vieja data. Eso viene de la Segunda Guerra, fíjense ustedes. La Segunda Guerra Mundial entre Alemania, por un lado, y Inglaterra y Estados Unidos, por otro, llevó a países como Argentina, que era granero y surtidor de carne para el mundo entero, llevó a Argentina a ser un aliado objetivo de Alemania. Surtió de carne y cereales tanto a Alemania como un poco más tarde también al propio Franco en España. O sea, eso era la política de Perón, una neutralidad activa, pero que los Estados Unidos no comen cuento con eso. O está conmigo o está contra mí. Entonces trataron de vetar esas ventas a Alemania, no pudieron, y Argentina siguió vendiéndole carne y cereales a Mussolini y a Hitler. Terminada la guerra, y no, ahora vamos por ti, nene. Y empieza entonces una contraofensiva fuerte de Estados Unidos contra Perón, ya que ya empezaba a ejercer la presidencia directamente, no como ministro influyente del gobierno transitorio allí hasta el 40, del gobierno Farrell hasta el 45, sino después Perón, electo ya entonces como presidente, tiene una oposición fortísima de Estados Unidos. La consigna de Perón, por ejemplo, el año 48, en las elecciones del 48, era o Braden o Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos en Argentina, y las movilizaciones las hacía el Braden, encabezada por Braden y la Unión Cívica Nacional, la Alianza de Derecha, porque no me, a lo mejor no me lo crean, pero es absolutamente cierto, es que el Partido Comunista, liderado por Claude Vilain, participaba al lado de, ¿cómo se llama?, del embajador Yankee en la línea de oposición a Perón. Vaya usted a saber de dónde viene toda esta historia en que el Partido Comunista, que hacía alianza en ese año, o dos años, con lo que llamaban el ala proamericana de la burguesía hispanoamericana, al mismo tiempo como Rusia estaba en guerra contra Alemania, entonces apoyaban fervientemente a Stalin. Después de todo, Estados Unidos apoyó a Stalin abiertamente, y es el 47-48 que empieza el desenganche. Pero eso llegó un poco más tarde, ese desenganche, en América Hispánica, y entonces tenemos un Partido Comunista que el 48 todavía le quedaban resabios de su pro-peronismo. El peronismo es echado del poder en 1955, pero la alianza histórica del peronismo con un sector importante de la burguesía nacional argentina, productora de granos y de carne, etcétera, y del sector agroindustrial, bueno, siguió por muchos años, pero siempre perseguido y siempre arrinconado por otros sectores ya ligados directamente a los Estados Unidos.
hasta ahora, en que, bueno, vuelve otra vez el peronismo a estar en la mira de una especie de un conjunto de fuerzas de todo el arco ideológico que lo quieren echar del poder, pero por corruptos, no por nacionalistas. Bueno, pero eso es un poco largo para seguirlo explicando. No, esto es rápido, lo de el argentino como tal ha tenido como un matrimonio con el peronismo. Esas relaciones de amor y odio, de, por ejemplo, una pareja que, como la de Elizabeth Taylor y Richard Burton, que se casaron y se divorciaron 3 veces, pues los argentinos han tenido eso con el peronismo. En el año 52, cuando muere precisamente Evita Perón, eso fue un golpe bastante grande para Perón mismo, porque indiscutiblemente que Evita tenía una suerte de eso de encanto y rechazo a la vez en un sector y en otro, pero arrastraba a su gente por una parte, y al caer ella, que murió muy joven, una enfermedad, ya después, después Perón cae, pero ya después Perón casi muriendo se regresa otra vez en los años 70. 73. Exactamente, y ya estaba incluso muy mal de salud. Y esa ha sido como parecido a lo que le pasó a los españoles, que no se han quitado el bichito del socialismo en la cabeza, con la guerra civil. Y han seguido con eso por los años, y a los argentinos le ha pasado lo mismo. O sea, ese fantasma de Perón regresa ahora, como si hubieran al mismo Perón, y no se dan cuenta de las ideas, que es lo importante, ¿no? Que realmente ya deberían haber dejado eso atrás, pero no, ahí siguen otra vez con eso. Y creo que a veces los pueblos tienen lo que se merecen por manipulaciones, porque recuerda que controlan la opinión pública y le hacen creer a la gente ciertas cosas que no son. Y por eso también salen movimientos opositores de personas que no son las más idóneas tampoco para ser presidentes o alguna cosa de esa, pero la gente lo ve como una alternativa al poder, y llegan al poder y a veces pues son peores que lo que estaban. Tiene que tener ver todo eso también. Ahora, la verdad sea dicha, bajo Perón y Evita, como bajo Chávez, los 9 años inicial, hubo un aumento sensible del salario real de muchos sectores de trabajadores. Eso es un hecho. Y el mismo salario después fue destruido por el propio chavismo y llevado 30, 40 años antes y llevado a la hambruna. Pero la gente se acuerda de los mejores años, no de los peores. Al final fueron populistas en su momento. Exacto. Convencieron a las personas de ciertas cosas. Y eso se volvió a vivir con Kirchner. Hubo una recuperación del salario real con Néstor Kirchner, del puerto. Se murió también, en mala hora para ellos, pero quedó la memoria de que el tipo había sido. Y la loca esta hereda ese prestigio. Lo que es que es demasiado ladrona. O sea, tan o más ladrona que el marido. Pero de eso la gente no se acordaba mucho porque el tipo repartía algo más. Esta no tiene nada que repartir sino miseria. Porque sus últimos años fueron, la detestaban. Y entonces, bueno, el problema es que vuelve a Argentina la dicotomía peronismo-antiperonismo. Solo que esta vez le creen menos y entonces tratan de imponerse a pedrada limpia. ¿Bien? Y ya tú con pedrada no puedes hacer nada. Sobre todo tiene un gobierno tan marginal y capaz como el de este hombre, que fue puesto por ella, pero para que la indulte, pero el tipo no ha podido indultarla. Y entonces, bueno, está ahí en medio de una situación que no se sabe si lo saca la vieja clase política o el propio peronismo, que a lo mejor lo termina sacando, porque no le da a Argentina su indulto, no le da a Cristina su indulto. Bien, ese es un cuento de nunca acabar, las corruptelas del peronismo, los oportunismos de la dirección de los partidos tradicionales, en particular el Partido Radical, está mutando hacia una nueva clase política, y veremos una Argentina donde se disputarán nuevas ideas hacia los próximos años, y veremos si esto sigue así o cambia el disco. Efectivamente. De hecho, que cada vez que han mencionado algo y coloco esta imagen es en vivo, señal en vivo de La Nación desde Argentina, porque para esta tarde, que he seguido la transmisión durante toda la tarde,
Más o menos como a las 5 de la tarde eran 5 policías heridos, ya llevan 7 policías heridos, ya también eran 4 detenidos dentro de los que se contaban, nada más oficialmente. El hecho de que también muchos ministros justamente estaban aupando toda esta situación que está sucediendo muy, muy cercana a las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, les puedo corroborar y confirmar lo que decían ustedes dos, porque las arengas que más se escuchaban en las manifestaciones y también cuando se alteraban las cosas y provocaban a la policía, justamente eran y manifestaban esos presentes como los soldados, pero como lo dice el doctor Franceschi. Así es, así se está viviendo eso ahí. Yo por eso tengo en silencio, pero tengo en vista ahí la señal en vivo por si acaso estamos aquí durante el programa y llega y sucede algo, estoy viendo ahí justamente sí. En el monitor también. Recuerden que hubo un gobierno del Partido Radical después del gobierno de Menem, que fue un gobierno que cambió radicalmente la economía argentina, la hizo rentable y se hizo un gobierno bastante cuerdo, digamos por decirlo mínimo. El gobierno de Menem fue un año de prosperidad y de sindéresis, y de racionalidad en el manejo de la economía. Pero después volvieron los radicales, que eran como, digamos, izquierdosos pero atemperados, ¿no? Con aquel de la Rúa. Bueno, casi acabó con el país de la Rúa y lo sacaron en helicóptero de la azotea de la Casa Rosada, de la Casa de Gobierno, porque en la Plaza de Mayo querían quemar la Casa Rosada. Esto puede terminar en cosas parecidas a esa salida de la Rúa, cuando ocurrieron aquellos 5 o 6 presidentes que vinieron enseguidilla. La crisis política, yo estoy hablando de 10 años atrás, Dios mío. Eso no ha parado. Tiene apenas nuevos episodios de inestabilidad que van a continuar siendo la imagen, digamos, primordial de esa política de Argentina. Ya seguiremos hablando. Así es. Pasemos a Estados Unidos, que era como iba a iniciar, pero ya gracias a Dios pues salimos de Argentina, esperemos de verdad que haya un poquito de sinderes y un poquito de sentido común. Pero en Estados Unidos yo quería comentarles, mis estimados analistas y especialistas políticos, que voy a dar un breve resumen y tengo una pregunta para Fernando y una pregunta para el doctor Franceschi. Entonces, en este breve resumen les tengo esto. A las 48 horas de la renuncia de Fauci, ya sabemos quién es Fauci, para fin de año están cambiando la narrativa sobre las vacunas de, abro comillas, seguras y efectivas, cierro comillas, a, abro comillas, todo es culpa de Trump, cierro comillas. Por otro lado, la Casa Blanca ejerció presión pero la Casa Blanca, porque eso es lo que están manifestando justamente ahora a partir de esta semana, que la Casa Blanca de Trump ejerció presión sobre la FDA para las autorizaciones del uso de emergencia del COVID-19 según informe de la Cámara, ¿ok? Otra cosa que explotó durante toda la semana, mis estimados, fue que Mark Zuckerberg dice que Facebook distribuyó de forma limitada la historia de la computadora portátil de Hunter Biden en base a la solicitud general del FBI. Él mismo con su boquita lo dijo. Por otro lado, también les comento, esa noticia salió creo que el día de ayer o antier, el diario de la hija de Joe Biden, donde acusa a su padre de abuso sexual, es real, según el FBI, porque el diario que había circulado en las redes, pero que se decía que era falso. Sin embargo, este miércoles el FBI arrestó a 2 personas por haberlo robado y confirmando su veracidad. Y cierro para hacerle la pregunta a mi estimado Fernando, la desclasificación del allanamiento a la residencia de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump, de verdad fue un chiste de muy mal gusto. No sé si ustedes vieron
la desclasificación, que es más lo que está sombreado y tachado, que por eso el presidente Donald Trump hizo una declaración donde casi todo estaba tachado y al azar puso Mega Game, o sea, American Game, o sea, que América primero. Es increíble, increíble, increíble la desfachatez de esa desclasificación. Y entonces, en medio de todo este golpe que lo manifiestan justamente grandes periodistas, patriotas de verdad que seguimos, que es todo esto que está sucediendo, es un golpe preventivo, que eso lo ha manifestado muchísimas veces Fernando Godes, un golpe preventivo a las elecciones del 2024. También se le ha instado a Trump de que publique todas las cintas de vigilancia inmediatamente, o sea, que más bien se ha tardado, y pasar por alto, justamente el hecho de que Mark, y refuerzo esto, de que Mark Zuckerberg haya admitido que el FBI le dijo que necesitaban censurar las publicaciones durante las elecciones, es algo que ha reforzado prácticamente desde que se dio las declaraciones de Mark Zuckerberg, que mientras ustedes hablan, yo voy a poner dónde fue que él las dijo. Pero eso, lo que les acabo de comentar, que si nos íbamos a quedar quietos con esto, que había informado Mark Zuckerberg, lo manifestó Jack Posiel. Entonces, mi estimado Fernando, ¿qué opinas de todo esto? O sea, bueno, son varias cosas que las he ido anotando. Primero, las tachaduras, vamos a hablarlas sin orden, ¿no? De todas las que has hablado. Las tachaduras del documento este que sale a la luz. Eso es una burla. O sea, te dicen que van a poner una cosa a la luz y entonces tiene 25 puntos, creo, primero, porque te lo ponen muy organizado, donde te hablan de todo lo que ya se sabía. Primero, quién es el, bueno, que es lógico que tapen la identidad de la gente del FBI, eso está bien, tapan el nombre y sigue, pero después empiezan con las cosas legales que existen, la ley US, no sé qué cosa, la que podían acusar a Trump de 20 años. Pero después que dicen todo eso, cuando viene lo que uno necesita saber, ahí empiezan a aparecer en negro todo el documento. Todo. O sea, porque además dice que el juez autorizó las cosas que el gobierno le pidió tachar, pero el gobierno prácticamente le dijo que lo tenían que tachar todo ahí. Y el juez está de acuerdo. O sea, ese documento se supone que es el resultado de lo que el FBI hace, y entonces es lo que yo decía ayer, hay división de poderes, hay poder judicial por un lado, hay esto, precisamente la constitución del país es tan grande que permite que no sé, cualquiera, hasta un presidente hace algo y lo pueden juzgar porque el poder es independiente. Aquí lo que se ve es un matrimonio entre el juez, el FBI y el gobierno. Increíble, pero cierto, esto parece un circo de un país, o sea, no hay diferencia entre Argentina, que estábamos hablando ahora, y esto aquí, yo no veo ninguna. En esta bananera. Sí, lo del doctor F, sí, desde luego, pasaron tantas cosas con los pinchazos, eso, voy a usar las palabras estas, porque imagínate, a mí me acaban de censurar un canal por eso, y un video que había hecho hacía como 3 meses, y me sacan de que yo, te ponen medical disinformation, desinformando desde el punto de vista médico. Ha salido una tremenda cantidad de evidencia de personas que se pusieron eso en los hombros, en su cuerpo, decidieron ponérselo por una razón y han tenido muchísimos problemas de salud. Por otro lado, todos los chantajes y las cosas que hubo, votaron a la gente de los trabajos, del Departamento de Salud votaron a las personas, de los departamentos de educación votaron a las personas, porque como eran empleos, en el caso de la educación, que eran estatales, todas las cosas que estaban controladas por el gobierno te decían tienes que decir, no, incluso se metieron en la empresa privada y a las empresas que tenían más de 100 empleados, en fin, un desastre. Despidieron gente que llevaban 20 años empleados, pues, sencillamente porque no querían ponerse eso, porque no les daba la gana, porque era su derecho. No tienes derecho como individuo, tienes que hacer lo que el gobierno te diga. Entonces ahora, aunque ha cambiado la retórica y se va Fauci y han salido por algunos lugares informaciones de que sí, de que los pinchazos tenían problemas. Aunque eso, déjame decirte que eso es una pantalla también por un lado de otra realidad, que están reforzando eso, pero por otra parte. Por ejemplo, ¿qué te digo? Ahora salió Biden diciendo que le iba a perdonar la deuda estudiantil a los estudiantes. Pero déjame decirte que si no tienes el pinchazo puesto, no eres elegible para que te paguen
Eso. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, tú estás dando una medida que es socialistoide, que estás diciendo, ok, le voy a pagar a todo el mundo, a los estudiantes, desde luego, el dinero de ahorro, porque cuando tú vas a esos estudiantes, estudian en cualquier lugar que estudien, en una universidad, hay que pagarle al profesor. Y hay que pagar la electricidad que consumen y la limpieza del local, etc. Okay. Pero yo te lo pago, o sea, yo, el gobierno, que no tiene dinero, yo voy a pagar eso. Sí, pero entonces le dices al estudiante que si no se pone el pinchazo, no. Prácticamente lo estás chantajeando igual porque ahí le estás dando a escoger entre el dinero y la gente no tiene mucho razón. La gente se ha puesto los pinchazos con tal de viajar. ¿Cómo no se lo van a poner ahora los estudiantes si le dicen que le van a perdonar 10 o 20 mil dólares? Se lo van corriendo y se lo ponen. O sea, tienen mecanismos de aún así, y esto tiene que ver con la Agenda 2030, porque se dice que todas estas pinchazos tienen problemas, son cosas. Fíjate el lenguaje que estoy usando. Y cada persona que se lo quiera poner es libre de hacerlo, pero tú tienes que respetar la libertad de los que no quieren porque tengan un criterio con eso. Entonces ahora, si hay problemas con el pinchazo, la culpa va a ser de Trump. ¿Y por qué va a ser de Trump? No porque Trump, antes de salir de la presidencia, prácticamente puso ya a la disposición de la gente el pinchazo. Que en mi opinión fue también un error de Trump. O sea, tú empieza una epidemia que se desata y trancan a la gente en marzo, así fue. Y él tiene elecciones en noviembre. Entonces hay una situación en el país, no sé quién lo aconsejó, pero ninguna de esas pinchazos tiene tiempo de experimentación en seres humanos para que tú en 6 o 7 meses, o sea, en este caso si es el doctor F o lo que hayan sido, que se paren ahí y dicen, no, todo el mundo se puede poner esto porque ya esto. No han tenido tiempo de experimentarlo en seres humanos. O sea, empezaron a meter a la población masivamente en un programa de ponerse eso que no estaba experimentado. Desde luego, ahora le van a echar la culpa a Trump. Si empieza algún problema, pues dice, no, él fue. Bueno, mira, Trump salió de la presidencia en enero del 2021. El programa de vacunación creo que llevaba 3 meses. Chicos, si tenía problemas, porque el nuevo presidente no lo quitó. Y ahora, al año y medio después, es más fácil echarle la culpa a Trump, que no la tiene. Por supuesto que no. Yo creo que la única culpa que puede haber tenido Trump es haber aceptado eso. O sea, que de decir, mira, aquí como si eso fuera a salvarle a la presidencia, él tenía la presidencia ganada. Si no la ganó, fueron por otras cosas. Pero es que eso fue público y notorio, cómo lo presionaron a él si él cometió un error es ese, pero los otros pudieron haberlo quitado en enero, no lo hicieron. O sea, es todo una mentira, y es un cuento, y expresamente para dañar la imagen de Trump, eso se sabe. O sea, estábamos hablando del arresto también, me dijiste, de relacionado con el hijo de Biden, y si era real con Biden, que si era real el diario, bla, bla, bla. Chicos, si van a arrestar a alguien, que arresten al hijo y arresten a Biden. No tiene que estar arrestando a otro con el problema este de que si ahora es diario, arresten a lo que tienen que ver con eso, no a dos personas que no sé qué cosa. O sea, todo sigue siendo el 5. Biden salió diciendo que todo lo que, te estoy hablando de cosas al vuelo que tienen que ver con lo que tú dijiste, diciendo que las personas, que los que apoyaban a Trump eran semifascistas. Y el fascismo no tiene nada que ver con el capitalismo. O sea, las personas que defienden la Constitución, Declaración de Independencia, Mercado Libre, Gobierno Chiquito, eso no tiene nada que ver con el fascismo. Pero dice Biden que sí, o sea, ya, y la propaganda detrás, sale la vocera a defender eso, y a decir que sí, que es verdad, que son extremistas, que son qué sé yo. Y lo que hacen es una maquinaria de propaganda detrás, y hay personas que se lo creen. Hay personas realmente aquí en el Partido Demócrata que se creen, el ciudadano a pie que camina por la calle, que una persona que lo que está hablando con, como yo, de defender la Constitución y los derechos individuales y respetar la libertad y que el gobierno sea pequeño, que eso sea un fascista. Eso está sucediendo también. Preocupa también que estaban diciendo que el Senado no se iba a ganar. Mira, yo no sé, ya lo había dicho Trump, ahora lo dijo McConnell. Yo realmente no sé lo que tengan en la cabeza aquí en votantes de los Estados Unidos, o van a volver a hacer un fraude masivo con las elecciones, pero yo no creo que las personas que estén pagando la gasolina como está y el nivel de vida como ha subido, los
alimentos y todo lo caro que hay, a las personas no les alcanza el dinero, vayan a votar por el Partido Demócrata en noviembre y que me digan que el Senado, que en estos momentos está 50-50, que va a ser controlado por los demócratas. Realmente, o hay un experimento social aquí tremendo que ha vuelto a la gente que metieron el sentido común en un cubo de basura, o tienen algo tramado para que tú me digas que el Senado no lo van a ganar los republicanos. Condiciones normales tenían que arrasar con el desastre que tiene el país, los demócratas no van a ganar ni el Congreso ni el Senado. Sin embargo, cada día crecen esos comentarios de que el Senado no se va a ganar. Yo eso, no, comentarios que salen de la parte de los republicanos, déjame decirte, no, la parte de los demócratas no. Porque precisamente eso de calificar a fascistas, a los seguidores de Trump, es tratando de que la gente se asuste y vaya a noviembre a votar por un gobierno que es un desastre. O sea, yo creo que el ciudadano debe estar mirando y decir, ok, este me tiene que estar mintiendo, lo que quiere es que votemos por él. Lo de Zuckerberg, que hablaste. Este hombre le había dado $400 millones a departamentos de elecciones en distintos estados, donde casualmente hubo problemas en las elecciones de noviembre. Y él financió los departamentos. Déjame decirte, cuando tú vas a votar, hay personas ahí que se les paga. O sea, se pasan el día allí y tienen que estarte asistiendo para votar, dándote la planilla, lo que sea. El trabajo que se hace ahí, uno cuidando la puerta. Bueno, Zuckerberg vendió $400 millones para pagarle a esas personas. Mira, el dinero privado no se puede aceptar en una elección. Porque si hay una persona que está dando dinero para que se cuide los lugares donde se vota, se supone que puede estar parcializado con una gente que el tipo de persona que empleen ahí, porque el dinero lo está dando él, sea un tipo de persona que se preste para cierta manipulación de votos y para cosas de esas. Entonces, dieron esos 400, se repartieron en lugares. En Wisconsin creo que le tocaron 20 millones, que no son 4 pesos. Eso se usó en las elecciones. O sea, Zuckerberg se encargó de custodiar, de que todo, con su dinero, de que pagarle a las personas para que todo estuviera bien en las elecciones. Bueno, todos vimos lo que pasó en las elecciones del 2020. Así que eso fue lo que él hizo. Y ahora se estaba diciendo que no, que ningún estado podía aceptar dinero privado. How do you guys handle things when? Así que a grandes rasgos eso es lo que está pasando. Y en resumen, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que hay como un viento así en la atmósfera que está como que diciendo o preparando a la gente de que los republicanos no van a ganar en noviembre, al menos una de las dos, y específicamente el Senado. Cosa que no tiene ninguna lógica. Y habría que ver qué pasa en el Congreso. Porque ahora cuando tú miras las carreras individuales, tú estás viendo que los demócratas tienen una enorme cantidad de dinero en sus campañas. Y los republicanos están como llorando. No, mira, ellos están recaudando más que nosotros. Ayúdanos. Y ahora tú dices, bueno, pero los republicanos están haciendo el trabajo que les toca. No han hecho nada. Y la mayoría de esos políticos no han hecho nada. Y ahora están pidiendo el voto. ¿Qué es lo que pasó aquí en la elección que fue en martes? Votó, no llegó al 20% de los electores. Y eso no es ninguna buena razón, señal para los republicanos. Porque si los republicanos aspiran a ganar, tienen que salir a votar. Y no salieron a votar. Los republicanos que tenían interés en sacar a determinados republicanos que no sirven para nada, que están ahí, y no salieron. Salieron muy pocos. ¿Van a hacer eso en noviembre otra vez? Hay que tener en cuenta que hay personas que todavía están muy decepcionadas con lo que pasó en 2020 porque ven que no se ha resuelto nada y hay muchas personas, y no son pocas, que han dicho, no, yo no voto más en una elección. Y eso, con eso juegan los demócratas. Los demócratas, mientras menos confianza tengan las personas en las elecciones, eso favorece al Partido Demócrata. Porque la gente de ellos, ¿no? La gente de ellos estiman que ellos ganaron las elecciones, ellos van a votar. Los republicanos, que son los que le hicieron el no van a votar, estoy hablando no los republicanos, los políticos, las personas, el votante, se desanima, no va, y están jugando con todo eso. Ahora, todo eso que yo estoy diciendo va a contribuir a que no ganen en noviembre, más otros factores que ellos puedan tener,
Es eso lo que nos estamos enfrentando, porque entonces el país se va a pique. Hay que ver qué pasa. Y lo otro es que ese Congreso, que se puede retener si se gana, hay una gran cantidad de republicanos ahí que no sirven para nada en el Congreso. O sea, vamos a tener una mayoría que en determinado momento no va a representar nada, porque tienen la mayoría, pero no votan republicanos, votan por el demócrata. Entonces, con eso también hay que jugar. Y la solución aquí, bueno, ahí veo un comentario tuyo, Soros le está donando millones a candidatos demócratas. El dinero para los demócratas llueve. El dinero para las campañas republicanas, no. Porque la agenda 2030 y la agenda globalista está encaminada a apoyar al Partido Demócrata. Y está encaminada a apoyar las cosas que está defendiendo el Partido Demócrata. El Partido Demócrata en realidad es un títere a servicio de la agenda globalista. Defienden todas esas cosas, el matrimonio, que sea un relajo, que se casen 10 personas, que los sexos se cambien, todo ese tipo de cosas. Y por eso es que le donan y por eso es que tienen más dinero. O sea, ahí no hay la menor duda. Por eso te digo, es una incógnita a tan poco tiempo de las elecciones, con la propaganda que están haciendo, poniéndote como fascista, esto y lo demás allá, engañando a las mujeres, diciéndole que van a perder sus derechos con esto de los abortos, engañando a los inmigrantes, diciendo que los republicanos no los quieren, nosotros sí los queremos, fíjate si los queremos, que los estamos dejando entrar a todos, la frontera está libre, está engañando como siempre han engañado a los negros en los Estados Unidos, a la comunidad esta LGTB, que después se transformó en todas las letras de la... del abecedario. Después la Q, la R, la S, la T, la U, a la Z, y después empezaron por números, a esa gente que es un, realmente son como votantes, que es un sector muy pequeño de la población, pero están haciendo una propaganda enorme de que los republicanos no los quieren, de que son tremendos, entonces esas personas también tienen familiares, tienen cosas que muchas veces engañan a la gente, o sea, están haciendo una labor de propaganda tan salvaje, en una situación que te están cambiando la realidad, porque la realidad la está mirando todo el mundo. O sea, que el gobierno es un desastre, que muchas veces no existe, que la frontera no existe. Y a pesar de que la gente está viendo eso, yo vi un artículo hoy en el New York Times que dice que cuando Biden precisamente dijo lo del fascismo, que había un semifascismo en los seguidores de Trump, y dice que Biden había tenido la valentía de decir eso, en medio de una ola de triunfos recientes de Biden, de triunfos recientes. Quiere decir que ha tenido muchos triunfos recientes y por eso es que ahora se paró ahí a decirle a la gente, aquí hay semifascismo, del otro lado tienen que votar por los demócratas. Y la gente, hay gente que se cree eso, o sea, triunfos recientes y miras a tu lado. Así mismo pasaba en Cuba. El país estaba destrozando y tú veías el noticiero y todo el mundo decía viva Fidel y todas las noticias eran buenas, sobre cumplimos los planes de producción de tal cosa y sobre cumplimos las metas de esto y lo otro y lo otro y lo otro. Aquí están haciendo lo mismo, no hay diferencia. Yo cada día veo más y esto se parece más a un sistema totalitario o a Cuba, o en caso de la prensa es casi lo mismo. Así que ese panorama de noviembre aquí se está poniendo turbio. Y hay un sector que está muy confiado de que los republicanos vayan a ganar. A esa gente le digo, no se confíen en eso, porque están haciendo todo lo posible para que eso no sea así. Pues, antes de escuchar al doctor Franceschi, yo quiero agregar a lo que está diciendo Godo, doctor Franceschi. Ahorita les muestro... no con el audio, sino mientras usted habla, le voy a mostrar las declaraciones justamente de Biden, como dice la derecha diaria, completamente desquiciado, manifestando en un evento de campaña de que si no ganan los demócratas, se termina el planeta, la democracia y el derecho al voto. Pero por otro lado, además de lo que mencionó Fernando, con todo lo que yo les expuse con el tema de Estados Unidos, mi pregunta directamente a usted, doctor Franceschi, ¿por qué? Más allá de que nuestro amigo Fernando Godo es especialista en Estados Unidos, ¿por qué nos es tan importante para nosotros este imperio? O sea, los Estados Unidos de América, ¿por qué nos es tan importante prácticamente todas las semanas como nosotros acordamos tener el tema de Estados Unidos casi obligatorio?
¿Por qué no es tan importante para nosotros? El principio es un dictado de la llamada geopolítica. Geo quiere decir geografía. La geopolítica es la política a la que nos obliga la geografía. La cercanía con el imperio americano, la vigencia histórica de su liderazgo a lo largo de un siglo ya, porque esto arranca en los años en que 1902-4, no sé cuándo fue, Estados Unidos interviene por primera vez en los asuntos venezolanos, desalojando por mandato de la potencia europea que vinieron a cercar los puertos nuestros para exigir el pago de la deuda, que ya tenía Venezuela su deuda. La manía por la deuda es un mecanismo de manipulación, digamos, muy viejo, ¿no? Y desde entonces en que los barcos extranjeros, es decir, europeos, fueron echados de estas aguas, hasta hoy la hegemonía norteamericana no ha tenido discusión. ¿La tuvo entonces con Chávez? Sí, no, porque si bien es cierto, Chávez saca la misión militar norteamericana y más o menos agita el ambiente con su diarrea de consignas anti-norteamericanas, eso no significó una modificación sustancial de la relación con los Estados Unidos. ¿Y dónde se mide eso? En un termómetro muy sensible que todos conocemos, el mundo de Miami. ¿Entiendes? Porque había Miami en crecimiento y urbanizaciones de corruptos venezolanos en Miami, también en Madrid, sobre todo a partir del barrio de Salamanca, podía decirse que más que nunca con el chavismo los mayameros tuvieron, digamos, su hora dorada. Y bien, políticamente eso no era así, pero el chavismo estaba también acomodado a la diplomacia de Estados Unidos, que mientras tanto, en la época de Clinton, de Obama y hasta incluso la de George Bush, era contemporizar con la diplomacia norteamericana. No éramos un enemigo beligerante, no éramos un amigo especial bajo el chavismo, pero tampoco era un enemigo de cuidado ni nada por el estilo. Era habladera de bolsería de Chávez y de sus continuadores. Ahora se verifica, después del paso de Trump, es la parte más difícil de analizar, porque de verdad Trump quiso modificar esta situación, parecía que sí, pero reforzó o mantuvo la hegemonía de esta dirección de cabrones del chavismo que estaban en la cabeza de la oposición venezolana. Al señor Guaidó, este pequeño charlatán de la oposición venezolana, agente del gobierno en última instancia, lo recibieron hasta en el Congreso de Estados Unidos. Y ese hecho simboliza todo. El Guaidó que va al Congreso no abre la boca, pero estaba allí como diciendo: yo garantizo que lo que se vaya a decir aquí yo lo firmo. Era el papel de un cigüis del Departamento de Estado de Estados Unidos, que jugaba doble en el sentido de echar un tirito al gobierno y otro a la oposición. ¿Qué mide sustancialmente esta figura que acabo de decir? Que pasa Trump y sigue el Departamento de Estado en una nueva relación, pero con el mismo personaje. El último embajador de Trump, el señor Story, es el primer embajador de Biden. O sea, sigue el mismo, la figura embajador o que se ha encargado de negocios, este es secundario. La figura clave sigue siendo el aparato, el Departamento de Estado, desde los tiempos de Shannon, aquel gran funcionario de la embajada venezolana, Yankee, en Estados Unidos, la embajada norteamericana en Venezuela, que siguió siendo una figura clave en la diplomacia del Departamento de Estado. Eso no ha cambiado, eso sigue. Y en realidad, los que estuvieron en el medio allí, había un embajador de la última etapa de Chávez que hizo alguna bulla inicial, pero después se quedó quieto. Porque el Departamento de Estado es casi autónomo.
en el Estado norteamericano. Esa es una cosa que se entiende poco, porque se cree que todo lo dictamina el presidente de los Estados Unidos. Y en realidad hay, si se quiere, por lo menos tres grandes poderes en la diplomacia de Estados Unidos, además de los grandes intereses económicos, que es el Pentágono, el Departamento de Estado y, por supuesto, la Casa Blanca y entonces los conexos con la diplomacia en el Senado, de las comisiones del Senado que manejan los grandes recursos. La Comisión de Medios y Arbitrios, que digamos tiene mucho que ver con los presupuestos. Esa es una madeja institucional que concede al Departamento de Estado una primerísima voz a la hora de determinar cuál es la línea política hacia determinado país. Y Venezuela ha sido en estos años del chavismo, no son 4 años, son 21, 22 años ya llevamos en esto, que se ha ido conformando una red de intereses donde tuvimos tiempos, digamos, de gran beligerancia del propio Chávez y del propio Maduro en el diseño de esa política exterior norteamericana, que quedó reducida hasta emisario como la cava en alguna oportunidad y que ahora, bueno, vuelven otra vez los de la MUD a ser unos factores importantes en aquella vía. Cuando la diplomacia petrolera era muy ágil y muy presente, el señor Ramírez, presidente PDVSA, que luego siguió en Naciones Unidas, era una voz importante en esas relaciones. No estoy hablando de 2 años, estoy hablando de 12, 13 años, que Ramírez fue una persona clave allí en esas relaciones. Bueno, todo eso pasó para ser hoy un terreno, digamos, de disputa y de desorden, pero donde la MUD, que jugó un papel de tratar de estimular algún conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, terminó inclinado a la tesis de hay que acomodarse con el chavismo, hay que resignarse a que Maduro siga siendo presidente de Venezuela. Esa es la política actual de Estados Unidos y de la MUD y del chavismo, por supuesto. Los únicos irredentos que quedamos por allí somos los repúblicos, que nos negamos a seguir pues, a pie juntilla la política de estos criminales de todo tipo que se han ensañado contra este pobre país al que han acabado. Pero se nos acabó el tiempo también. Sí, para mí sí. Si tienes algo más que decir, Johanna. No, a mí me gustaría, yo tenía preparado si Fernando se tenía que ir, una lámina justamente de mi análisis, que el día 25 por fin sacó una nueva estadística venezolana. Y no sé si los dos al menos podamos, nada más al menos ver esta semana 2 láminas para que ustedes se sorprendan con esos resultados. Por mí ponga 50, pero a él 2. No, son más, pero estas 2 particularmente me encantaría que Godo esté aquí, de verdad. Sí, si puede, Godo. Te digo algo. Sí. Mire, les comparto. Nuestra gran encuestadora amiga Meganálisis por parte de Rubén Chirinos hizo esta publicación el 25 de agosto. Yo hice un video como cápsula especial ese mismo día que está aquí en el canal para que quiera ver más de la encuesta. Pero miremos esta primera lámina. Cuando Venezuela habla al país, la fe, cuando hablamos de la fe, 80.70% de católicos, 13.95% evangélicos, 4.30% ateos, 0.87% judíos, 0.18% otras. Aquí vemos la lámina de nuestros hermanos de Meganálisis. ¿Qué opinan ustedes con esto? Para bueno, ver nada más esta semana 2. Sí, yo antes de irme, porque sí tengo que irme ya. Nada, el se ve a simple vista que tiene, por lo menos, ¿no? Que tiene una gran cantidad de población católica. Ahí hay varias cosas, o sea, tienen la creencia creo que debe estar en dentro de las personas, porque ahora mismo el Papa no representa a esos católicos, o al menos no representa las cosas que te hacen a ti católico. Eso es lo primero. Y ahí tienen una contradicción, porque
estás en una iglesia que realmente tiene una estructura piramidal, que las grandes decisiones se toman arriba y de ahí hacia abajo se va decantando una obediencia y tienes una punta de la pirámide que es una papa podrida y no me paro porque el papa se ha alineado con, precisamente con los regímenes que tienen todo el problema en Venezuela. O sea, tu mismo problema como país tienes a un papa aliado de eso. Pero sí los valores que defiende el catolicismo a tono con la realidad actual son valores buenos. O sea, son valores que siempre van a permitirle a cualquier país con ese tipo de personas estar alineado dentro de una sociedad que los va a llevar a cosas positivas si se tiene en cuenta el liberalismo y toda la otra parte que te habla de toda una serie de cosas que no tienen nada que ver con el catolicismo. Ahora, ojo, hay una infiltración en los movimientos católicos. Aquí el presidente que yo tengo en los Estados Unidos es católico. Y está a favor del aborto y está a favor del matrimonio que sea lo que sea. Hay Biblias gay y hay movimientos católicos aquí en los Estados Unidos que defienden esas cosas. Es que antes, no solo de que te vayas, sino antes de escuchar al doctor Franceschi, rápidamente, porque nombraste dos cosas puntuales y muy importantes, que son las dos siguientes láminas. Y es, Venezuela habla el país, ¿estás de acuerdo con legalizar el aborto? No, 83.3%, sí, 7.1%, no sabe, no responde, 9.6%. Aquí está la lámina, 83.3%. Y la otra, como bien mencionabas, Venezuela, habla el país, ¿estás de acuerdo con el matrimonio entre el mismo sexo? No, 70.3%, sí, 22.8%, no sabe, no responde, 6.9%, y todo como les mencioné, cortesía de Mega Análisis de nuestro querido amigo Rubén Chirinos Leáñez. Fíjate que en eso hay una cosa muy importante que te voy a decir, eso es una encuesta que seguramente es muy fiel. Ahora, en Cuba se está aprobando un código de familia fraudulento que ellos pretenden legalizar. Si tú haces esas preguntas que tú acabas de poner ahí en Cuba, probablemente tengan los mismos resultados. Salvo en la población católica, no, pero en este tema de aborto y matrimonio, probablemente tengas el mismo resultado. Sin embargo, ahora ellos inventaron una consulta popular en la cual se le va a preguntar a la gente sobre todo el tema de matrimonio entre cualquiera y como imagínate, si en Cuba las elecciones son fraudulentas, o sea, existen, por supuesto que van a hacer fraude en la llamada consulta y te va a dar un resultado que la mayoría de la gente está de acuerdo con eso cuando es mentira, no es cierto. Así que lo que te quiero alertar ahí es que el hecho de lo que la gente piense no quiere decir que esos son los datos que en un momento dado el gobierno te va a dar y te los va a poner a la luz como esto. No va a ser porque ellos están en el otro carro de la agenda. Y mi análisis no es para nada afín ni al gobierno ni a la falsa oposición. O sea, no lo es. Así que ese sí es el sentir de la gente. Y estoy absolutamente seguro de que es así. Pero ellos acuérdate que compran cuando van a aprobar este tipo de leyes, a donde van a comprar es precisamente a los gobiernos, a los parlamentos, a los países. Compran países de izquierda y de derecha. Lo han hecho en Argentina, lo han hecho en Chile, lo han hecho en cualquier lugar. Y terminan los parlamentos aprobando estas cosas que no son el sentir de la gente. Sencillamente han comprado a los políticos. Y los políticos votan, sí, el aborto, sí, el aborto, sí, el matrimonio, está bien, lo que tú quieras. No es el sentir de la gente. Y eso es lo que vamos a ver en estos países ahora. Y ahora sí me tengo que ir. Dejo ahí a Alberto con la parte, el doctor Alberto, con la parte que falta del análisis. Me disculpa por llegar tarde, tuve una situacióncita, pero no pasó nada. Y un abrazo a ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos. Igualmente. Dios te bendiga. Doctor, cuénteme, ¿qué opina de estas tres primeras láminas? A mí no me sorprende nada. A mí tampoco. Más bien, yo estaba asustada, doctor, de que salieran otros resultados. Yo decía, Dios mío, gracias a Dios. O sea, eso uno lo sabe. Se ve, ¿no?
se ve que los que pagaron esa encuesta son gente más o menos parecida de opiniones de nosotros. A veces tú tienes cosas interesantes. Creer en encuestas, ay, Montenegro, Dios mío, lo que te falta vivir. Las encuestas las gana quien las paga, chica. Yo no sé, doctor, pero usted sabe que ellos son unas personas respetables, no estamos hablando de... Estamos hablando de... Ay, ¿cómo es que se llama? No sé qué, León. Bueno, ese tipo y todas esas demás encuestas, eso sí, eso es un insulto a la inteligencia. Pero el esfuerzo que hace Rubén y su equipo de Mega Análisis es... ¿Tú crees en Rubén? Aclaro. ¿Tú crees en Rubén? Muy bien. Exacto. Hasta ahí te acepto. Entiende todo lo que haga Rubén, pero puede ocurrir que a Rubén también le pasen goles su propia empresa. Pero eso es una discusión falsa, porque yo no estoy discutiendo nada de lo que tenga que ver con la credibilidad del amigo Rubén o de la propia Mega Análisis. Yo lo único que te digo es, yo nunca creo en encuestas, porque no, yo sé. Las gana quien las paga. Y bueno, a ver, ¿pagó alguien que es fiel a la verdad? Ok, puede ser. Porque eso refleja un sentimiento generalizado de que es una cultura católica la de Venezuela. Católica a la venezolana, digamos, bastante licenciosa, bastante irresponsable, bastante viva la pepa, para ponerle un nombre cómodo que entienda todo el mundo, y bastante permisiva, ¿no? Pero y las cosas hecho, como son, es muy cierto, doctor. Es un hecho que la población venezolana sigue fiel a su cultura cristiana, más que católica, cristiana en general, y ahí fíjate que el que no es católico también opina como evangélico que es cristiano, y entonces, porque es que no es verdad que las prédicas santeras, que son otra corriente religiosa pagana, primitiva, como quieras llamarla, precristiana o digamos, o bárbara, de todas las cosas que puedas decirse, el vudú y todas esas vainas, bueno, tienen también derecho a expresarse y a ellos les gusta todo lo que sea disolvente. Entonces, como el chavismo, que es por definición una práctica vudú de la política, bueno, no te extrañe que tenga también muchos adeptos que no se manifiestan. Pero a lo que vamos, digamos, la cultura tradicional de Venezuela no ha sido afectada en lo fundamental por el dominio del chavismo en el aparato de Estado. Eso lo veremos en muchas cosas en el futuro, porque ha sido prácticamente disuelta la sociedad jerarquizada de Venezuela de acuerdo a los valores tradicionales. Y hay unos nuevos valores que felizmente... no cuajaron, porque esos nuevos valores del chavismo, ¿cuáles son? Alguien me diga cuáles son esos de... Si me dicen cuáles son y son... ¿Valores? Sí, ¿valores? Pues, tú mueves la risa. Entonces, seguimos en la inopia, seguimos en la ignorancia de realmente lo que piensa el país. Yo, por ejemplo, ¿qué puedo yo opinar? En una encuesta que saque Diosdado Cabello, diciendo que Maduro tiene 90%, o le creo a los que de San Félix. San Félix fue el pueblo ese donde pasó Maduro por allá y de vaina no lo bajaron a pedradas y estaban maldito. Es que de hecho, doctor, no sé si quiere y le muestro rápidamente las otras, se las leo rápidamente, no sé. Dale. Si ok, dale, mire, se las guardo, le voy a mostrar, mire. Habla el país, porque así la describía cada una. Habla el país. Con el chavismo, madurismo, ¿hay futuro para el país? Respondieron no. 68.4%. Sí. 10.5%. No sabe, no responde. 21.1%. Aquí podemos ver. 21 que es que no se quieren meter en esa conversación que puede afectarle. Exactamente. En la otra, Venezuela, habla el país. ¿A cuál partido político pertenece usted? Ninguno, 90.4%. PSUV, 6.1%. Otros, 3.5%. Aquí vemos la gráfica. 90.4%, ninguno. Aquí tenemos, Venezuela, habla el país. Resultado del socialismo.
miseria, desesperanza y separación familiar, 84.7%. Bienestar, esperanza, unidad y riqueza, 13.2%. No sabe, no responde, 2.1%. Aquí vemos la gráfica, doctor. 84.7% miseria, desesperanza, separación familiar, pobreza. Eso es lo que, César, lo que resultó. Otra, Venezuela. Habla el país. Confiabilidad del liderazgo de oposición venezolana. Usted sabe, doctor, y eso me lo ha explicado mucho Rubén Chirinos cuando yo lo he tenido aquí, y es que las personas se molestan ya para decir como, estos son los líderes de oposición. No, toca hacerle las preguntas como abiertas, porque las personas hasta se molestan y le vuelven. O si es en persona, se dan media vuelta o los insultan. Entonces tienen que buscar muchas formas de cómo abordar a las personas para poder no ser hasta ellos justamente atacados. Entonces, los resultados para esto fue el siguiente. Venezuela, habla al país. Confiabilidad del liderazgo de oposición venezolana. Ninguno, 70.6%. No sabe, no responde, 12.8%. María Corina Machado, 8.9%. Manuel Rosales, 4.9%. Guaidó, 3.8%. Leopoldo López, 1.3%. Y hay otros que creo que me faltaron por colocar como dos. Venía después Juan Guanipa, Enrique Capriles y otros. ¿Quién conoce a Juan Guanipa? Además es un familiar. Venezuela, habla el país. Confiabilidad del liderazgo chavista, ninguno, 31.1%. No sabe, no responde, 28.6%. Maduro, 22.9%. Diosdado, 8.6%. Jorge Rodríguez, 5.7%. Lacava, 2.8%. Tarek William Saab, 2.3%. Aquí vemos la gráfica. Y esos fueron los resultados de la encuesta, doctor. ¿Qué opina? Yo opino que algunos pagaron algo. Es muy difícil dar crédito a ese tipo de encuestas. El país tiene años y años manipulado por todos lados. Te lo voy a sacar por el dato que menos espera. Hay que tener riñones para creer que el filósofo del sur le tenga 5% todavía. ¿Eh? Y ahí está, con su 5%. ¿Eh? Eso es pagado, hija. Pagado. Hay alguien que paga eso. Anótame ahí, ponga ahí. Dale. Entonces, con todo el respeto que me merece el amigo Carrillo. Rubén Chirino. Rubén Chirino. Él no es responsable de esas cifras. Pero hay alguien que le echa una ayudadita a los que quiera ayudar. Y entierra a los que quiera enterrar. Bueno, pues no veo al gran Ledesma ahí, por ejemplo. Desapareció. Ay, Ledesma dijo, sí, tienes toda la razón, doctor. Ledesma dijo, y yo vi la entrevista que le hizo y categóricamente, muy descarado, perdónenme, pero decía de que yo no tengo por qué mentirle a los venezolanos, yo quiero ser presidente de Venezuela, yo. Sí, pero al mismo tiempo dice que no tiene chance ahorita. Bueno, en todo caso, dile que te pongan a tu amigo Carrillo, que te pongan a ti. Que te postulen. Doctor, mire, yo le dije a usted antes de salir en vivo, con el tema de Argentina, también cuando estábamos aquí con el tema de las protestas en Colombia, lo que pasó en Chile, yo le dije antes de salir en vivo, yo no puedo ser presidente de ninguna parte, tengo la nacionalidad colombiana, no puedo ser de aquí, no puedo ser de Venezuela tampoco, porque según esa constitución no podemos, los de noble nacionalidad, ser presidente, no puedo. Tener una mano dura y acabar todos esos bochinches, todos esos relajos,
No, doctor. Una confederación colombo-venezolana. Sería la presidenta más impopular. Mira, eso pone loca a la gente, esas conversaciones, ¿eh?, sobre la candidatura. Bueno. Ajá. Y es que sí, efectivamente, como dice el doctor Franceschi, está súper, súper... El circo está desatado en Venezuela con el tema de las elecciones. Ese tema de las elecciones está súper... Bueno, yo creo que nunca había escuchado tantos precandidatos en mi vida. Nunca. Yo el miércoles, doctor, tuve al doctor Humberto González en Políticamente Incorrectos y le mostré, yo le dije, menos mal que se lo mostré a usted y no fue al doctor Franceschi. Cuando, creo que Superlano nombra a que ya no es presidente porque lo nombró ya como precandidato a 2024 de Voluntad Popular a Guaidó. No le dijo presidente. O sea, es un dirigente nacional e internacional. Por favor. Total, total, doctor. Y entonces, para finalizar, ¿qué más le podemos comentar a las personas, doctor? Porque yo le digo que seguimos. Los repúblicos somos inmortales. Exactamente. Insumergibles, incomprables, ¿qué más? Flotamos como los, digamos, como los submarinos, no nos hundimos, pero estamos por ahí abajo esperando el momento de emerger. Nosotros vamos a dar mucho que hablar, porque haremos cosas que no son ninguna sorpresa. Es esperando que despierte la sociedad venezolana un buen día de esto. ¿Cuándo es que despierta, por cierto? Cuando toda esta maraña de intereses, todos bastardos, todos de ladrones y pampones de la política, se derrumbe. Una cosa parecida a Argentina. No va más. Y entonces surge gente como el amigo Milei, y eso nosotros representamos esa opción, ¿sí? Una opción distinta a todos ellos, a todos, gobierno y oposición. Entonces ese será nuestro momento. ¿Cuándo? No sé. Hay que estar disponible para que... Y no estoy hablando de unas elecciones, estoy hablando de una crisis política mayor que ponga en discusión el liderazgo de este país, de nuestro, perdón, en sintonía con esta crisis general de los liderazgos, que deberá hacer emerger otra clase política. Nosotros somos de la nueva clase política, no de la vieja. Y si alguno de nosotros debemos estar o no estar, ya lo decidirán los que en sus manos tengan la dirección, llamémoslo así, cultural de la sociedad en ese momento. La cultura empieza por la política y nosotros somos parte de esa lucha, de esa batalla cultural por nuevas formas políticas, por nuevas maneras de concebir los liderazgos. Y estamos abiertos. Tú me hablas de mucha gente que yo ni siquiera conozco y están asociados a los repúblicos de una manera honesta, digamos, porque aquí no hay ni premio, ni real, ni puestos, ni nada. Hay un puesto de lucha, sencillamente. Hasta pronto. Así es. Pero dos cosas para decirle a las personas. Este programa, el día de mañana, sube en diferido al canal del doctor Franceschi. Y la segunda, para finalizar, es que les tengo una sorpresa el próximo sábado aquí en Panorama Político, con un corresponsal en la ciudad de Caracas, Venezuela, de los repúblicos. Solamente se los dejo allí. Tenemos corresponsal oficial, que es más, está nombrado como embajador de los repúblicos allá en Caracas. Así que si tú quieres un candidato, que lo pongan preso. Es una sorpresa, doctor, es una sorpresa. Bueno, así, déjame. Bien atento justamente el próximo sábado a realizar el programa para que sepan quién es nuestro corresponsal. El próximo sábado lo sabrás. Es una gran sorpresa para ustedes. Bueno, yo me conformo con lo que ya sabía de parte mía.
mañana estaré con, no, pasado mañana estaré otra vez con el amigo Lara Farías, con Daniel Lara Farías en el lunes ácido, y el miércoles estaré con el amigo Napoleón Bravo, que vuelve a entrevistarme. Ya hace un mes que hicimos el otro programa, entonces cada mes me llama, hicimos un programa extenso sobre muchas cosas. Entonces los espero en los programas de República y en mis propios programas. Hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias, Joana. No, gracias a usted, doctor, siempre. Yo como todos los sábados les digo, por favor, no se olviden de suscribirse al canal de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo 1%, también él tiene su YouTube alterno a Tranca Limpia. Por favor, no, como dice Fernando Godo, no giren a la izquierda, no olviden regalarnos esos likes y compartan estos contenidos en redes sociales con familia y amigos. Así que hasta el próximo sábado, patriotas, en este su espacio Panorama Político. Así que okay, bendiciones claro. Para todos y feliz noche. Muchas gracias. Hoy, Estados Unidos, Argentina y Venezuela. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa, en su espacio, Panorama Político. Gracias por su apoyo. Nos reencontramos el próximo sábado.